Here we go. Hola, 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 mis queridísimos compañeros de YouTube. Soy Alex Gamer y aquí estamos un día más con Pokémon Glace Hardlock, con esta gran serie que tanto os encanta a todos vosotros. Bien, chicos, hoy toca dirigirnos a esta nueva guarida del Team Fusión, supuestamente para salvar a los tríos de dragones legendarios que quiere capturar el Team Fusión, es decir, Palkia, Dialga y Giratina. Y tenemos que impedir, obviamente, que Michael, el malvado líder del Team Fusión, capture a esos tres Pokémon legendarios. Así que venga, vamos a entrar. Vale, ahí va a haber un combate doble. Vale, entonces veamos. Vamos con Helios y con Romina. Sí. Así, si acaso tenemos que utilizar terremoto con Romina, no pasará nada porque Helios es de tipo volador, por lo que a Helios no le afectará el terremoto. Se supone, vamos, es que como a Helios le afecte el terremoto también, vamos, canceló la serie, a tomar por culo, canceló la serie. Como pase eso, canceló la serie, os lo aseguro. Bueno, combate doble, vamos allá, venga. Puedes vencer. Contra dos, contra tres y vamos, como si me... vais todos a por mí, o sea... como si queréis lanzaros todos contra mí. Vais a perder, pero vamos, ¿de qué manera? Vale, un Breloom y un Hitmonlee. Vale, cuidado con Breloom. Cuidado con Breloom, que nos puede hacer la puñeta. Porque es de tipo planta. Así que a ver. Con Helios vamos a hacer vuelo, obviamente, a Breloom. Y con Romina vamos a hacer espora o terremoto. Venga, hacemos terremoto, sí, venga. Vamos allá. Venga, Helios, tú encárgate de Breloom. Vale, eso es, vale, no afecta a Helios. A Helios no le afecta, vale, pero a los dos enemigos sí. Vamos, cárgatelos. Oh, mierda, no hemos vencido a Breloom. Vamos, a Hitmonlee sí, ¡eso es! Hitmonlee derrotado, así se hace, Romina. Muy bien, fantástico. A ver qué nos va a sacar ahora. Hitmonchan, vale, Hitmonchan también va a caer. Claro que sí, golpe cabeza, lo falla, perfecto. Vamos con... terremoto, sí. Hacemos vuelo a ese Breloom, a ver si cae. Sí, claro que sí. Adiós a Breloom, fantástico. Muy bien, chicos, muy bien. Siguiente Pokémon que nos van a sacar, Lucario. Vale, Lucario debería caer porque es de tipo acero y el acero es débil al tipo tierra, así que Lucario debería caer de un golpe. Vamos, 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 vamos. ¡Eso es! ¡Fantástico! Vale, ahora falta lo que puede hacer Hitmonchan. A ver si Hitmonchan la aguanta. ¡No! ¡Tampoco la aguanta! ¡Nadie puede con el poderoso poder de tipo tierra de Romina! Fantástico, y Helios sube al nivel 42. Muy bien, Helios. Hay que aprender mal de ojo. Mal de ojo. Pero qué le quito. Rayo confuso, vuelo, mordisco, tóxico. Nada, prefiero no quitarle ningún ataque. Nada, es igual, nada. Que no aprenda mal de ojo. Es igual. Nos quedamos tal cual, vale. Le quedan dos Pokémon a cada uno. Mejor dicho, un Pokémon a cada uno. Poliwrath y Hitmontop. Vale. Mierda, Hitmontop nos intimida. Bueno, nos intimida a los dos y eso puede ser un problema. A ver, vamos a hacer vuelo a Poliwrath y con Romina vamos a hacer terremoto a los dos. Sí, terremoto a muerte. Terremoto a muerte, nos quita muy poco con el ataque rápido, perfecto. A ver qué hace... A ver, seguramente Poliwrath lo aguante. Hitmontop no lo sé, pero Poliwrath seguramente sí. A ver... sí, sí, lo aguantan. Lo aguantan los dos. Vamos, acaba con él. ¡Eso es! ¡Fantástico! Poliwrath ha caído. Y Hitmontop también va a caer. Con el disparo de lodo, se supone. ¡Eso es! ¡Muy bien, Romina! ¡Fantástico! Y además Romina sube al nivel 45. ¡Bien, bien, bien! Me gusta, me gusta. Pues ya está. Vencemos a los dos miembros del Team Fusión. Dos derrotas. Pero no... pero no que... ¡Ah! ¡Un Abra! ¡Hostia, tú, un Abra! ¡Un Abra, tío! ¡Un Abra! ¡Abra, Kadabra, Alakazam!
Me mola una brush. Sí. Prefiero no arriesgarme. Vamos a ir con la Ultra Ball, pero a muerte. Pero a muerte con la Ultra Ball. Vamos que sí. Vamos que sí. Vamos con la Ultra Ball. Captúrate, Abra. Captúrate, Abra, vamos. Vamos, Abra, te vienes con nosotros. Te vienes con nosotros, vamos, Abra. ¡Muy bien! ¡Fantástico, fantástico! ¡Wow! Me mola, Abra. Porque puede evolucionar a Kadabra y puede evolucionar a Alakazam, un poderoso Pokémon de tipo psíquico. Claro que sí, vale. Pues vamos a buscarle un nombre a este Abra, ¿vale? Voy a echar un vistazo a la caja de comentarios y a ver quién es el afortunado o afortunada que se lleva su nombre para este Abra. Vamos a ver. Bien, Frisk the Human me pidió hace unas semanas que le pusiera su nombre a un Pokémon que capturara. Por lo tanto, este Abra se va a llamar... Frisk... Ah, iba a poner Human... Oh, bueno, espérate, cabe. Si lo pongo... A ver... Sí, vamos a ponerlo también. A ver... Pum y pum. Aquí. A ver... Quiero poner también la palabra Human. Joder, ¿qué le pasa a esto? Ahora. Así, listo. Así se va a llamar este Abra. Frisk Human. En honor a nuestro querido colega Frisk the Human, que me pidió su nombre a un Pokémon, pues ahí lo tienes. Frisk de Frisk Human, bienvenido al PC de las reservas. Muy probablemente, a lo mejor... Bueno, no lo sé todavía, ¿vale? Porque de momento estoy muy a gusto con mi equipo, pero... No sé, no descarto que este Abra pueda venirse a mi equipo para que sea nuestro futuro Kadabra, futuro Alakazam. Tal vez. No estoy seguro, pero tal vez. Vale, pues ya hemos capturado al Pokémon de esta ruta, así que vamos a ponernos un Máximo Repel, que tenía por aquí Máximo Repel. Aquí, Max Repel. Nos colocamos el Max Repel y continuamos. Venga. Vamos a seguir continuando con las con los combates. Sí. Vamos a pelear, no nos asustan estos miembros del equipo fusión. ¡Hey, deja de esconderte! Yo no me escondo, yo doy la cara como un macho legionario 100% español. A ver qué nos saca este... butanero, un Pignite. Vamos con Vuela Muerte hasta que caiga Ultra Puño, vale. Nos golpea primero por el Ultra Puño, porque es como si fuera el ataque rápido. Bueno, no importa. Vuelo y este Pignite debilitado. ¡Fantástico, Eliud! Muy bien. Emboar. Vale, Emboar ya son palabras mayores. Emboar ya son palabras mayores, así que vamos a sacar a Romina. Que Romina se encargue de este Emboar con un Surf bien lanzado. Vamos allá. ¡Eso es! ¡Fantástico! Muy bien, Romina. Así se hace. Pues ya está. Le demos a este butanero. ¡Vete, parásito! ¿Cómo que parásito? ¡Te meto una hostia que te pongo acá al revés! ¡Gilipollas! Dios mío. Ese gilipollas ha sonado muy Kirby. Muy Kirby de Dabu Guard. Vamos a poner el siguiente. ¡Alto! ¡Bajo! ¡Qué chiste tan bueno! Mentira. A ver, siguiente butanero. A ver qué nos saca. Un Raidon. Raidon. No me fío de Raidon, pero para nada. Vamos con Romina. Que Romina se encargue de este Raidon. Ataque furia, ¿vale? Lo aguanta. Bueno, lo aguanta, no lo falla. Que no es lo mismo. Surf. Y Raidon muere porque es efectividad por 4 al ser de tipo tierra y tipo roca. Muy bien. Siguiente Pokémon, Riperior. Vale. Con Riperior vamos a sacar a Gabriel. Sí, vamos a sacar a Gabriel. Que... Gabriel también se merece un poco de gloria. Además, como Riperior es tipo tierra, tipo roca, si le lanzamos la hoja aguda, va a caer, porque es efectividad por 4 también. Hoja aguda, somos más rápidos, perfecto. Venga, Gabriel, revienta este Riperior. Revienta este Riperior, vamos. ¡No, en rojo, en serio! ¡Pero si es efectividad por 4! ¡Si es efectividad por 4! Bueno, vamos con hoja aguda otra vez. Ya está. ¿Cómo coño lo ha aguantado? Si es efectividad por 4. No sé, a lo mejor es que tendría como habilidad cuerpo robusto o algo así, que te deja a un PS solamente, pero no hay. Ahí había más de un PS. No entiendo nada. Bueno, nadie pasa por aquí, ya, claro, lo que tú digas. Anda, vete por ahí a cagarlo un rato. No he entendido nada, o sea, se supone. A ver. Espera, ¿ruinas espacial? ¿Ruinas espacial?
Ah, qué susto. Pensaba que era otra ruta distinta. No, 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 es la misma ruta, es la misma ruta. Así, joder, pues si es otra ruta nueva, puedo capturar otro Pokémon, pero no, no, no. No, es otra ruta distinta. O sea, es la misma ruta. Vale, aquí no. Mira quién tenemos ahí. Mira quién tenemos ahí, el Pikachu asqueroso. Vale, cuando lleguemos, o sea, cuando pasemos por esta zona, acuérdate, Alex, de poner a Romina el primero para que tumbe a ese asqueroso Pikachu. A ver. Vamos aquí. Vamos a pelear ahora contra este miembro. No es el momento de calmarme. Voy a aplastarte. Inténtalo, bonito. O bonita. Que nos saca un Machamp. Vale, perfecto. Vamos con Eliud y que Eliud reviente a este Machamp con un buen vuelo. Vamos allá, Eliud. Tú puedes con él. Movimiento sísmico, lo falla porque estamos en el aire. Venga, Eliud, revienta este Machamp. Reviéntalo, vamos, 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 vamos. ¡Muerto! Buen golpe, Eliud. ¡Sí, señor! Fantástico, pues ya está, la vencemos. Yo, tú nada, has muerto. Bueno, mejor dicho, tu Machamp ha muerto. Gracias al poder de mi querido Crobat. Vale, a ver, ¿es por aquí? Joder, esto parece un puñetero laberinto. Espera. Esta zona me suena. A ver si va a ser esto un bucle infinito o algo así. Nadie anda por aquí como si fuese uno más. Porque es que esta zona me suena un montón. Me suena un montón, vale. Contra esta chica que nos saca un Conkeldurr. Vale, vamos con vuelo. Y con un vuelo debería caer este Conkeldurr. Patada baja, lo falla, obviamente. Vuelo y vamos, 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 vamos. ¡Ahí está! Muy bien, Eliud. Madre mía, Eliud está que lo parte. Eliud está que lo parte. Maravilloso Pokémon volador. Cómo me encantan los Crobat. En serio, me encantan los Crobat. Es que son unos machaca Pokémon lucha. Imposible, siempre gano. Pues hoy has perdido. Bonita. Ah, vale, pues no, 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 es otra zona distinta, vale. Ya me había asustado. ¡No! ¡No, Pikachu! ¡No! ¡No! No, pero si Pikachu está abajo, ¿cómo puede estar arriba? Lo sabía que era un puñetero bucle, sabía que era un puñetero bucle. Me ha regresado al sitio donde estaba antes, pero por la zona de arriba. Me cago en la leche, puta, y tengo a Helios el primero. Pues nada, tendré que cambiarlo. Me cago en la leche, tronco, me cago en la leche. Ah, es igual. Soy el gran Pikachu, te dejaré fuera de combate, he entrenado mucho, sí. A verlo. Que en cuanto te saque a Romina, vas a morder el polvo otra vez. Gilipollas. Joder, nivel 45, ahora que me fijo. Uf. Vale, Eliud regresa. Vamos con Romina. Vamos con Romina, vamos con Romina. Romina, es tu turno. Vence a este Pikachu una vez más. Pantalla de luz, me la pela completamente porque terremoto tira de categoría física. Terremoto y Pikachu a la mierda. ¡Hala! Pa' que vuelvas. Ya está. Yo no tengo la suficiente fuerza. Me uní al equipo fusión para conseguir fuerza y vencerte. Y no sirve de nada. Necesito estar solo. Necesito pensar. No me sigas. Hala, vete a la mierda. Pikachu gilipollas. En serio, qué mal me cae. Vale, entonces se supone que tengo que pasar por esta cueva, ¿no? Se supone. Vamos a entrar. Vale. Llegamos a donde se encuentra Michael, chicos. Vamos a por él. Has llegado con valentía, pero tarde. Mi laboratorio está preparado para invocar a Dialga, Palkia y Giratina. No puedes hacer nada. Vete y observa. ¿Qué coño? Giratina. Giratina. Ahí está Palkia, me parece. No, Dialga, Dialga. ¡Dialga! Y ahí va a salir Palkia. ¡Preséntate, Palkia, juez del espacio! Madre mía la que se va a armar aquí. Madre mía la que se va a armar aquí. Ah, claro, a este puedo escucharle porque tenemos la máquina esa que traduce lo que dicen los Pokémon. ¿Qué humano osa molestarme? Soy yo, tu nuevo entrenador. ¡Master Ball, no jodas! ¡Hijo de puta, que tiene una Master Ball! ¡Lo hice, por fin! Ahora viene lo mejor en el laboratorio.
Fusión en lo alto del Monte Stratus. Por fin conseguiremos nuestro sueño. Equipo Fusión, hora de irnos. Espérate, ¿has dejado la...? Ah, no. Es que ha lanzado la Master Ball y la ha dejado ahí, sin cogerla ni nada. Vale, nos suena el teléfono, a ver quién nos llama. Alex, yo... no pude salvar a Giratina. Regina lo atrapó antes de que llegase. Henry y yo estamos en Ciudad Tropical barajando otras opciones. ¡Ven, rápido! Vale, pues chicos, han capturado a los tres Pokémon dragones de la cuarta generación. A Palkia, a Dialga y a Giratina. Verás tú la que se va a armar aquí. Bueno, nada, vámonos de aquí ya corriendo. Porque aquí ya no hay nada más que hacer, se acabó el repelente. Vale, vamos a ponernos otro. Otro Max Repel, eso es. Y salgamos de aquí. Espera, a ver si por aquí hay algo que todavía no había bajado. No sé, a ver si hay algún... No. No, no hay nada. O sea, pero es que esto es un bucle, tío. Esto es un bucle infinito. ¡Joder! Vale, pues ya está. Ya hemos hecho aquí todo lo que tenemos que hacer. Así que vamos a regresar a Ciudad Tropical. Y a ver qué es lo que tenemos que hacer a continuación. Vamos a hacer surf. Vamos a hacer surf con... ¡Uy, surf no! ¡Vuelo! Vamos a hacer vuelo con Crobat. Ya estamos en Ciudad Tropical. Vamos a curar a nuestro equipo primero que nada. Cúramelos, porfa, please. Vale, muchas gracias. Y vamos a buscar ahora a Blake. Que creo que sé dónde puede estar. Creo que es, creo que tiene que estar aquí. Uy, ahí hay un miembro del equipo. ¡Ah, no, vale! No, es el... Es el hijo de... De Michael. De Michael Jackson. Atrapé a Dialga, pero la Master Ball que usé desapareció después de eso. Debió irse con mi padre. Ah, vale. Eso explica por qué antes Michael no había... No había recogido la Master Ball, o sea, la teletransportaron al refugio del Team Fusión, o eso creo yo. No te sientas mal, Alex. Nos has ayudado mucho. ¿Por qué no vas a por tu séptima medalla mientras nosotros hacemos algo fuera? Vale, o sea, que ahora lo siguiente que teníamos que hacer sería ir a por la siguiente medalla de gimnasio, que es esta de aquí. De acuerdo, pues nuestra siguiente misión sería conseguir nuestra séptima medalla de gimnasio, pero no lo haremos hoy, lo haremos en el próximo episodio, ¿de acuerdo, chicos? Así que nada, como siempre os digo, si este vídeo os ha gustado, si ha sido de vuestro agrado, pues dadle un me gusta, que es gratis. Suscribiros al canal si aún no lo estáis, para ver más vídeos como este, y estar al tanto de los próximos vídeos y próximas series que iré subiendo más adelante al canal. También os invito a que me agreguéis a Twitter para poder charlar conmigo, y también os recuerdo que podéis dejar vuestra opinión de este episodio en la caja de comentarios. Así que nada más, un abrazo muy grande para todos y nos veremos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!